Ahora el servicio de música online Spotify cuenta con un nuevo botón para seguir a otros usuarios, similar al de Twitter, un paso más que da en su transformación hacia una red social, al tiempo que anunció que la música de Metallica empezará a estar disponible en su plataforma a partir de ahora. Así, la nueva opción permite crear una conexión entre usuarios de Spotify y los artistas, además de seguir también a expertos en música, periodistas o cualquier otro cliente del servicio para recibir sus recomendaciones de canciones y de otros músicos, así como alertas sobre lanzamientos de nuevos sencillos o álbums. En la nueva pestaña Discovery aparecerán las recomendaciones de las personas a las que se sigue y en la que, gracias a diferentes recuadros, se podrán descubrir nuevos artistas que Spotify considera que podrían ser de interés del usuario. Otra de las novedades fue la pestaña Collections, donde el usuario puede almacenar canciones que quiere escuchar sin necesidad de añadirlas a una lista de reproducción, e Instant Preview, que permite escuchar unos segundos de un tema y seguir oyendo después lo que ya estaba en reproducción.